Hola, hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro programa de Esto es Vida y hoy nos vamos con una sesión súper chévere en esta parte de belleza en donde les voy a dar algunos tips para hacer un look para ir de pronto a la playa, para ir a la piscina, para ir al parque, mejor dicho, para estar en un lugar húmedo y que no se nos caiga nuestro maquillaje, que no sea muy incómodo, que no sea muy pesado. Entonces les voy a dar pequeños tips. Primero que todo, lo que hice fue obviamente preparar mi piel. Recuerden que les he dicho que un 80% o incluso hasta más del resultado de nuestro maquillaje tiene mucho que ver con la preparación de la piel. Entonces ya limpié mi piel, usé el tónico, usé la hidratante, usé mi cremita de ojos y para el día de hoy, como quiero hacer un look súper ligero, súper fresco, no voy a utilizar o no utilicé base, sino que lo que me apliqué fue esta, que es como una hidratante con protección solar. Esta me encanta porque tiene doble protección solar, tiene protección de 50, es una hidratante con color, así que me deja ver igual muchas imperfecciones de mi rostro. No quiero como alta cobertura, sino que quiero algo muy fresco, algo muy ligero, pero que esté protegida, hidratada y con un poquito de color. Entonces esta fue la, solamente me la apliqué y ya voy a empezar a hacerlo súper rápido porque no me quiero demorar aquí mucho. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar este, que es un concealer o un corrector de imperfecciones, y lo que voy a hacer es ponerlo, yo por aquí tengo mi espejito preparado, voy a poner un poco en esta parte del lagrimal, como de la ojera, no la voy a cubrir toda, y voy a poner un poco aquí en esta parte, solo muy poquito porque como les dije quiero algo súper ligero, súper fresco. Lo único que quiero hacer es como para que me dé más durabilidad, ¿sí? Entonces aquí tengo una espumita que está un poquito húmeda. Ese es un tip bien importante, humedecerlo para que no se absorba nuestro producto. Y aquí simplemente es para como quitar el exceso. Solamente quiero un poquito, como por si de pronto hay alguna ojera o hay alguna bolsita, disimularla y pues dejar esta parte. Como no estamos poniendo full makeup, no estamos poniendo mucha cobertura, entonces esta partecita es súper importante, ¿no? Las personas que les guste que sus sombras duren mucho más es clave. Entonces aquí ya quito el exceso, lo que voy a hacer es sellarlo con una brochita y con mi polvo suelto, polvo traslúcido, simplemente cojo polvo compacto, polvo traslúcido, voy a coger un poquitico, quito el exceso y lo sello, simplemente muy poco, no voy a poner demasiado, simplemente muy poquito. Y aquí lo que voy a hacer es que me voy a ir a la parte de las cejas. Para eso voy a utilizar este, que es uno de los productos que en este momento me tiene así como, no sé, encantada, enviciada. Ahorita se están usando muchísimo las cejas muy orgánicas, muy naturales, muy como que se vean bien los pelitos de las cejas, los vellitos, no tanto como tan tupidas, sino como más bien marcadas. Entonces estoy utilizando este que es de Artistry Studio y es a prueba de agua. Entonces me encanta porque simplemente es muy fácil de aplicar. Con lo que saco, empiezo desde la mitad de mi ceja, como a peinarla, la voy a peinar a que siga como su rumbo normal las cejitas, y ya luego con lo que me va quedando le voy haciendo hacia acá. No empiezo por este lado porque me quedarían como muy marcadas y lo que quiero es que me queden muy, muy naturales. Pero como ya sabemos que las cejas, ahí se puede ver un poquitico la diferencia, pero como ya sabemos que las cejas es el marco de nuestro rostro, pues es muy importante hacerlos, ¿no? Además de que hay personas que de pronto tienen como huequitos o les falta un poquito, entonces este te puede ayudar como a dibujar esos vellitos que te hacen falta. Y como les decía, es a prueba de agua, entonces es espectacular porque no importa que sudes, que te metas a la piscina, que te metas al mar, mejor dicho, no importa porque se va a mantener. Una vez ya tengo mis cejitas listas,
lo que voy a hacer es irme a la sombra y para eso voy a utilizar esta sombra también de Artistry Studio de la colección Los Ángeles. Este también es de la colección Los Ángeles de Artistry Studio. Y voy a poner, esta es una sombra que es en cremita y también tiene una larga duración. Por aquí les muestro, ahorita les voy a mostrar al final cómo queda. Y voy a poner simplemente aquí un poquito, no voy a hacer ningún estilo hoy de mi smokey eye ni nada de esas cosas, sino que simplemente un poquito de sombra. Y lo voy con mi propio dedito, no necesito brocha. Entonces aquí también para las mujeres que dicen no tengo ni idea cómo maquillarme, no sé cómo usar las brochas, nada de eso, pues con este tipo de sombras es muy fácil, no se va a correr, también es a prueba de agua y queda con un look muy natural, muy fresco y súper fácil, muy muy rápido. Entonces aquí no sé si alcanzan a ver, yo tengo que subirlo un poquitico más porque mi forma de ojo tiene el párpado caído, entonces simplemente lo subo un poquitico más, quiero hacer algo así muy muy ligero y ya luego me voy a la parte de las pestañas. Para las pestañas voy a utilizar esta que es una máscara que se llama Artistry Studio New York y es 3 en 1. Me encanta porque tiene un cepillito que aquí lo podemos enroscar para que él se alargue o lo podemos encoger, y es 3 en 1 porque da volumen, alargado y definición. Entonces aquí yo empiezo con el cepillito encogido, voy a empezar a hacer muy poco, como de bien desde la raíz, luego en el otro lado también con el mismo aplicación que tengo con ese, porque como quiero hacer algo muy fresco, muy rápido, muy natural, pues obviamente no voy a querer que parezcan como pestañas postizas o nada de eso, sino muy natural, muy muy natural. Luego lo alargo y empiezo a como a separarlas. Esta máscara en especial ha ganado por 2 años consecutivos los Beauty Makeup Awards aquí en Londres, entonces es espectacular, ha ganado el premio de oro como la mejor máscara en los premios de maquillaje de Londres, entonces espectacular. Mira que no utilicé mucho, solamente quería como resaltar un poquitico mis pestañas. Y ya después de haber aplicado mi pestañina o máscara o rímel, voy a utilizar el rubor. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo este rubor que es de la colección de Shanghai. Él viene con unas sombritas en cremita, viene también con un rubor en cremita y en este caso es ideal porque pues quiero que me dure más, que sea resistente al agua, al sudor y todo eso. Entonces, pues en crema es mucho mejor. Entonces simplemente es súper amigable para hacerlo con las manos. Lo que voy a hacer es que voy a poner un poquitico y lo voy a poner aquí como en esta partecita. Aquí en esta partecita. No voy a exagerar con el tema del rubor para no irme a que se pierda como la naturalidad. Este es un color que es como un naranjita, como tirando como a un sun kiss, como a un beso de sol. Queremos que se vea así como si me he bronceado un poco. Aquí como tengo bastante lucecita, pues espero que me esté quedando igual en los dos lados. Aquí un poquitico más, igual lo puedo acabar como de difuminar con un cepillito, eso se puede corregir luego. Listo, le puedo incluso poner un poquitico aquí como en la parte de la nariz, que se vea muy natural, como les decía ahora. Luego vamos a la parte del iluminador. Del iluminador me encanta este, que también es de la colección de Los Ángeles. Les digo que esta colección me gustó muchísimo, es igual especial para el verano, por eso se inspiraba en Los Ángeles, en la playa, el mar, el verano, porque toda es a base de aceites naturales, aceite de coco, aceite de oliva, manteca de karité,
aceite de semilla, de mango, o sea, una cantidad de aceites naturales que van a nutrir, a cuidar mi piel, a hidratar y que se van a ver súper lindos también. Entonces, este iluminador me gusta mucho porque aquí en el centro, no sé si se alcanza a ver, que se ve algo como blanquito, tiene ácido hialurónico. Hay muchas mujeres que no les gusta aplicarse iluminador, sobre todo en esta parte de acá, porque ahí aparecen las líneas de expresión. Entonces, si ponemos iluminador en polvo, a lo mejor se pueda notar un poco más. Mientras que este en cremita, además de que este viene en un tono que no es ni muy plateado, ni muy dorado, ni muy rosado, ni muy naranja, sino que es un color más bien natural, este se aplica aquí en esta partecita y se va a ver muy natural, sale con cualquier tono de piel, no se ve exagerado, brillante, sino que se le hace ver como un glow. Lo puedo poner como aquí, como en la punta de la nariz, lo puedo poner incluso aquí en esta parte de los labios, en la parte de arriba, como en el arco de Cupido. Lo puedo poner también aquí en el lagrimal para darle un poco más de brillo. O sea, se puede jugar con este iluminador. Me encanta, la verdad es que me encanta, porque además de que me está tratando con el ácido hialurónico que ya les conté, pues me va a dar ese glow natural y sé que estoy hidratando la piel. Después de eso, lo que voy a hacer es que voy a sellar un poquitico todo el rostro. Voy a coger mi brochita, voy a coger mis polvos translúcidos. Este, por ejemplo, me gusta muchísimo porque cuando lo compré, pues él venía así, como en dos partes. Una que es el estuche con su esponjita, con su espejito, y la otra que es el producto como tal. Pero una vez se acaba el producto, lo único que tengo que hacer es comprar el repuesto. Entonces no estoy haciendo colección de espejos, colección de estuches, no estoy contaminando, tirándolo a la basura cada vez que se me acaba, ni mucho menos, pues voy a estar desperdiciando mi dinero pagando por algo que igual todavía sirve. Entonces lo único que hago es que compro mi repuesto y genial, vuelvo y lo pongo ahí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger la brochita, esta que es una como más fluffy, más abierta, le voy a poner, le quito el exceso y lo paso ligeramente por todo mi rostro, por todo mi rostro, así quito como de pronto cualquier brillo extra que haya quedado, para acabar también de sellar. De una vez me puedo ir como organizando, que me había recogido un poquito el cabello para poder pues hacer y que no se me estuviera viniendo aquí al rostro. Y voy a ir a la parte de los labios, que lo que voy a utilizar es algo muy top, muy bacano, este que es un lip tint, es como una tinta para labios, porque esto no es ni un brillo, no es ni un labial, sino que es como un tinte. Entonces lo que voy a hacer, esto me va a hacer que los labios se vean de un color muy natural, pero que me dure muchísimo. Entonces lo que voy a hacer es que lo aplico, puedo poner varias capas si quiero ponerle más intensidad. Puedo también dejar que se seque entre una y otra para más durabilidad. Yo aquí como lo quiero hacer súper rápido porque el tiempo es oro, pues entonces lo voy a poner así. Y mientras se me seca un poquito, antes del último paso, les voy a mostrar. Esta fue la sombrita que me apliqué, que les dije que era prueba de agua, porque también es de la colección de Los Ángeles. Y mira que ella se seca. Ella se seca completamente y no se corre. Entonces no se preocupen que se les vaya a correr cuando vayan al parque, cuando vayan a ese asado y estén cerca al calor, cuando vayan a la playa, a la piscina, nada de eso. Mira, súper top, súper chévere, no se corre, prueba de agua, mejor dicho, genial. Y aquí lo que voy a hacer ya es poner un brillito, que es como una especie, una mezcla entre brillo y aceitico, también de la misma colección de Los Ángeles, a base de aceite de coco, aceite de oliva, mejor dicho, todos esos aceites que ya les dije, y este simplemente es un brillito. Este me encanta porque también es a prueba de agua, pero lo que más me gusta es que no es pegajoso. Yo no sé si ustedes cuando usan un brillo
queda así pegajoso, se les pega el cabello, todo eso no, con este no te pasa eso, este queda súper nutritivo, incluso como tratamiento para los labios cuando estén muy secos, pues este está genial. Y así voy a tener un look resistente al agua, resistente al sudor, resistente al calor, que no se me va a correr, no se me va a dañar, no se me va a ver feo, ni nada de eso. Y como tip especial, les quiero contar que ustedes pueden envasar en un tarrito, en un spray, un poquitico de su tónico, del tónico que se apliquen cuando se están haciendo su limpieza facial, y lo pueden utilizar como fijador de maquillaje o como refrescante. Ejemplo, si tienes mucho calor, si estás por fuera y es como que no me quiero pasar un pañuelo, no me quiero secar el rostro, pero necesito refrescarme, pueden hacer esto, simplemente un poco de su tónico, eso les va a ayudar a refrescar su rostro y obviamente a que les dure mucho más tiempo. Entonces, esto era todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero hayan aprendido, les haya gustado y sobre todo lo pongan en práctica, practiquen sus looks y me mandan por las redes sociales, ahí está mi Instagram, está mi email, para que me puedan compartir cómo están quedando, si están aprendiendo, si les está gustando, y sobre todo para que pues hagamos comunidad, hagamos amigos, nos conectemos. Y si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier curiosidad que quieran ver en este espacio relacionado con la belleza, pues me digan: mira, Diana, nos gustaría que hicieras esto, nos gustaría que nos aportaras en cuanto a tal tema, y pues obviamente yo estaré ahí haciéndolo. Así que también, si quieren obtener algún descuento en cualquiera de los productos que usé hoy, también me pueden escribir y de seguro les voy a ayudar para conseguir un descuento. Así que esto era todo por hoy, nos vemos la próxima semana en otro programa de Esto es Vida. Un abracito y chao chao.